Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver la última versión que ha salido de Blender, que es la 2.68, que según parece trae actualizaciones. De momento yo no he visto ninguna. Serán detalles, pero seguiremos trabajando con ella, igual que siempre. Y de momento, pues. A ver, voy a probar que funciona todo bien está todo correcto pues seguiremos haciendo el tutorial con las 268 la noticia la ha publicado I Love Ubuntu y de ahí vamos a ver los repositorios iloveubuntu.net acaba de salir la noticia a las 7 son las 10 y media o sea que He publicado yo la noticia con tres horas y media de retraso. Esto no puede ser. Nada, vienen cuatro, cuatro novedades. Este es el repositorio. Ahí que lo veáis bien. sudo apt-repository ppa-irie-blender. sudo apt-get update. sudo apt-get install blender. Así de fácil. Tendremos la última versión de Blender Que... Comparada con la que está el centro de software Que voy a echarle un vistazo Bueno, es que me saldrá la... Ahora si meto aquí Blender me sale la nueva Siempre hago lo mismo, me pasa lo mismo no, Me sale la nueva La última era la 267A Pues ahora es la 268A Voy a aplicarle un cambio que me faltaba un complemento de Nvidia Cuda Toolkit. Pero la nueva versión es la 268. Aunque ya en los repositorios de Ubuntu ya venía la 267A. Pues Blender es uno de esos programas que se está actualizando constantemente. Es prácticamente un rolling release. Eso es bueno en un programa porque siempre tener novedades es bueno. Este es un complemento que tiene en el centro de software que no venía con la nueva actualización y lo estoy añadiendo. Pero vamos, no tiene mayor importancia. Debe ser una minucia. Pues nada, con esto seguiremos los tutoriales de Blender. Os dejaré los repositorios en esto cuando termine. Porque va un poco lento y son 354 megas. Esto si lo queréis hacer, pues vais al centro de software, lo marcáis y ponéis añadir complementos. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Con esta nueva versión de Blender